hablar aquí. Bueno, llegaste a estar con nosotros en Cayo Blanco, no llegaste a estar. Sí. Una vez se le perdió una lechosa. ¿A quién? Una lechosa. De ellos. Porque ella las tenía contadas, la lechosa. Entonces en la tarde volvió a contar la lechosa. Pero yo vi una persona cuando la estaba agarrando una lechosa. Y dice ella, me falta una lechosa. Verga. Yo le estoy prestando atención, que no. ¿Cómo está? ¿Conociste a Cruz? ¿Conociste a Cruz? No, yo estoy con vos también, estoy presente. Le llego yo a Cruz. Le digo yo. Se está hablando de Julio y eso. Cruz, ¿dónde metiste la lechosa? ¿Qué te dije? Déjate bailar. No, déjate bailar. Papá, te lo va a ver Daniel. ¿Qué le puede decir a Daniel? Papá. Daniel, hablé con él anoche. Le digo, papá, Bilio, curate. Que te ponete bueno para que te vengáis para acá. Que aquí estamos. Sí, mandale. Ay, entonces le digo yo, llámalo ya antes que se acueste. ¿Te llamó? No, me llamó cuando estaba acostado. Ah, vaina. Yo le dije, llámalo ya inmediato. Es de vaina. Bien, Daniel. Y le digo. Le digo yo a Cruz, le digo yo a Cruz. Daniela. Cruz. Daniela, no. ¿A quién te lo jugó? No, vos estás en Estados Unidos. ¿Dónde metiste la lechosa? ¿A dónde metiste la lechosa? No, mira, loco, nada más que le voy a... Mira para acá, aquí para acá. A mí no me mire. ¿Qué le voy a decir a Daniel? Un mensaje a Daniel. Bueno, que pase un feliz año nuevo y que le vaya bien en todo. No me mires a mí. ¿Y él me está mirando a mí? Sí, claro. Pero si me miras a mí, entonces él va a verte todo el tiempo mirando para arriba. Bueno, eso es lo que le deseo. Y si se casa, que le vaya muy bien. ¿Cómo que se casa? ¿Se casa? Si se fue casado. ¿Ya se va? Ah, claro. Nada más perder. Ay, señor. Porque esta es una vieja mía, ¿no? ¿Será que va a casar a un hijo cuando tenga hijos? Esta es una vieja mía, ¿no? Pero ya tengo la otra con dos hijas también. Y allá, yo estoy allá naturalmente porque se facilita más las cosas, mija, ¿no? Porque no es porque la quiero más, no, porque está viejita. No sé qué me ha hecho a mí esta viejita. Pero cualquier vaina allá está, allá tiene el carro, tiene todo para la facilitación de las cosas. La sopa. Papi, trae un plato que no lo traje, por favor, tráelo. Sí, sí, sí. Tenemos aquí, a ver, son de las mías, ve. Ajá, esas son de las... ¿Necesitas otro? Estas son las de sal. Estas son de cochino. Coca-Cola de las que no crecen más. No, sí crecen más. ¿Sí? Ese es de litro y medio, ¿no? De 2 litros. Pero salió una para de 2 litros y medio. Ay, Dios mío, ese gato yo le pisaba otra vez y te... Apareció después de estar perdido. Ah, sí, no. Otro gatico más, ¿eh? ¿Y dónde estaba? No sé. Daniel. No, gigante. ¿Algo de Daniel? Feliz año, Daniel. Este año me voy para allá. Y Ana. Y Ana también. Así que se tienen que desocupar, pero voy en invierno. El año que viene será. ¿También? Claro. Hielo. Hielo. Buscando el hielo. Hielo puro. Carlita. Con los pelos estirados. ¿Dónde es Jorge? ¡Feliz año nuevo! ¿Cómo la están pasando por allá? Me meto a veces en internet, no, como no veo a nadie, vuelvo y cierro. Para que sepan, no, Ana. Bueno, Ana sabe que yo no soy cibernética.
estoy animando a Neiro la barca a ver si vamos por allá alguna vez en la vida, mijita, porque ya cuando tenga un bastón, ¿para qué lo voy a llevar? Chao, pues. Vamos a hacer un paneo aquí al patio. La antigua zapatería. La extinta máquina de soldar. Fondo musical del vecino. La mata de aguacate. El garaje. Dice Daniel que me ponga bueno para que vamos para allá para donde venden el queso. Un queso igualito al zuliano, papá, igualito al de pareja. Como si uno estuviera comiendo queso maracuyo. Está bien. Tómate las manos. Así me dice. Tienes las manos grandes. Ay, mi grandota, mira. Bastante grandes las manos. Que te ves así chiquito, chaparrito, flaquito, mira, y tienes las manos grandotas. Unas buenas tundas que digo. ¿Qué significa eso? No sé. Hombre fuerte. ¿Será, no? Hombre fuerte. Tú eres un hombre muy grande. Un hombre fuerte, como dice este carajo de... Un hombre muy grande. Como dice el indio. Lo que pasa es que uno... Tiene la mano más pequeña, más... ¿Quién? Evo, Evo Morales. No ven cómo era Benita. Benita era grandísima y mira cómo va a matar. Sí, se van chaporritos. Esta es la mujer tan flaca. Flaca porque después se va a poner chica. El huesito. Ya viene mamá, ¿ves? Yo también. Con su bastón, ¿ves? Yo cuando sea alcalde, voy a poner Dilia, mamá. Dile, dale chance a mamá y qué pasa ahí. No, tranquilo. No, pero venido con eso, que ya... Dios me le provea más. Estaba rica la sopa. Tú sabes que Dios es amiguito mío. Ajá. Y es el único más buscando con fin. Ay, Dios. Yo no te puedo comprar. ¿Yo qué, mamá? No, la dice que se salió la. Ya, te quedan tantos días. Dice lo de la oposición. Médico Leopoldo. Leopoldo no va a ganar. Cuando lo están dializando, chaval. Leopoldo no va a ganar más fácil. ¿Quién vivo más fuerte, Leopoldo o el gobernador de aquí? No, tiene vida. Aquí no es que tiene vida Chávez y eso porque gasta una billonada. En casa y demás, y me regala. Mira, porque la está comprando. Bueno. Está comprando en casa y todo eso, por eso. Por eso es que ganan. Y el pueblo que es ignorante. Y el pueblo que es ignorante. Y todos los días la cadena y todo eso ayuda. Y va a estar ahí hasta el 2050. El 2050 tiene el 95 años, entonces ya puede mandar. Eso puedo votar por internet, yo no sé. Este lo va a ver Daniela, ya no va a hacer una bola ya Daniel con esto. ¿Oíste? Sí. Es verdad que me mudo, amigo. No, bueno, y voy a ir alistando la maleta porque se va a estar dando mi 50. ¿Qué es el pelo blanquito? ¿Cuál es paro, amigo? Son amigos míos. Ya ahí llegan a comer aquí. Cabecita aquí, ve. El pelo blanquito, mira. Aquí, así. Esta vieja acaba conmigo. El único pájaro aquí era mío. ¿Cuál es? Esta vieja acaba conmigo. Y señor. Aquí está la. Este es Benilda. Aquí está Benilda. Benilda, este lo va a ver. Mira para acá, ve. Lo va a ver Daniel allá en Canadá. A mí no me miréis. Mira para acá. Dale un mensaje a Daniel, pues. Y a Ana. Ah, bueno, que yo les. Digo que pasen que como pasaron el año, yo le dije anoche a Daniel, que feliz año, que Dios me los bendiga, que Dios me los ayude en todo y que los tenga bien. Yo le dije un poquito anoche. Y que se convierta en evangélico, ¿no? No me dijo nada de eso. Coño, porque el evangélico es como el poli. Debería tener porque no se sepa.